Hola, soy David Crespo Neira y a continuación las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, solamente en Enlace Judío. Es miércoles 29 de marzo. Israel y Estados Unidos experimentaron en el último día un momento de tensión luego de que Joe Biden se dijera preocupado por la situación israelí con motivo de la reforma judicial e instara a Benjamín Netanyahu a cambiar el rumbo de las cosas y llegar a un compromiso en lo que se trató de su primera declaración pública sobre el tema, una postura que también compartió la vicepresidenta Kamala Harris. El mandatario israelí respondió que Jerusalén no se verá presionado en su política interna desde el exterior, ni siquiera por un firme aliado como lo es Washington, aunque enfatizó que su gobierno buscará un amplio consenso sobre la reforma judicial y que los lazos entre ambas naciones son inquebrantables, pese a las diferencias de opinión que puedan presentarse. Funcionarios estadounidenses citados por Walla News dijeron que Biden pidió desde el lunes en privado a Netanyahu de manera aguda y enérgica que suspendiera la reforma judicial, lo que eventualmente sucedió a raíz de que Washington se alarmó por la destitución de Yoav Gallant como ministro de Defensa. El presidente Itzhak Herzog recibió a los representantes de los partidos Avodah, Ra'am y Hadash Ta'al para una nueva ronda de conversaciones para tratar de llegar a un compromiso sobre la reforma judicial. El único partido de la Knesset que se ha negado a acudir con Herzog es Israel Beitenu, al considerar que la suspensión de la reforma judicial es una treta política de Netanyahu. Cientos de personas llevaron a cabo manifestaciones en Tel Aviv, Jerusalén, Haifa y otras ciudades en contra del establecimiento de una Guardia Nacional, la promesa hecha por Netanyahu al ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir, a cambio de su apoyo para suspender la reforma judicial. Ben-Gvir asegura que la Guardia Nacional tendrá como objetivo luchar contra el terrorismo y el crimen organizado a fin de restaurar la seguridad en Israel. Los críticos a que se establezca dicho cuerpo de seguridad creen que el ministro lo utilizará como una milicia privada para cumplir con sus políticas. El canciller israelí Eli Cohen recibió en Jerusalén a su homólogo de Azerbaiyán, país que pronto establecerá su primera embajada en Israel. Cohen, que visitará Bakú el próximo mes, enfatizó la importancia de la relación entre ambas naciones como una de naturaleza estratégica. Israel logró enviar con éxito a la órbita terrestre el satélite espía Ofek 13, como parte de una colaboración entre el Ministerio de Defensa e Industrias Aeroespaciales de Israel. El satélite Ofek 13 cuenta con capacidades avanzadas y se espera que brinde a las autoridades de seguridad de Israel imágenes de mejor calidad que sus predecesores. Y estas fueron las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, solamente en Enlace Judío. Para más noticias, suscríbete a nuestro canal.